Em meu nome, da Catarina e do Gonçalo, temos já as boas-vindas a mais esta ação do seminário, que temos estado a fazer com uma periodicidade mensal, mas que este mês acentuou-se e vamos ter três intervenções, uma que já decorreu hoje, a da Clara, e depois teremos outra também para a próxima semana, e portanto tem sido assim engraçado também a dinâmica do seminário. Portanto, queria também, é sempre o último, mas desta feita vai ser o segundo, portanto, agradecer ao Ricardo o trabalho que ele tem tido com esta gravação e que possibilita que depois estas intervenções possam ser visionadas por milhares e milhares de outras pessoas. E agradecer, obviamente, em último lugar, os últimos são sempre os primeiros, é claro, por ter disponibilizado. Eu bem sei que estas estradas portuguesas são sempre bastante trabalhosas e cansativas, que veio há pouco tempo de Castelo de Vidro, uma jornada certamente desgastante, e portanto agradecemos todos, obviamente, ser disponibilizado para participar neste seminário. Bom, como vocês sabem, este seminário é tendencialmente bastante informal, portanto não se deixem enganar pela volumetria da sala, tenta-se que sejam coisas de uma forma geral, ou intervenções de uma forma geral, mais informais, que possam suscitar debate, e portanto o objetivo é esse, não é? Depois da intervenção, depois abriremos uma sessão de debate, espero que haja diálogo, digamos, e trocas. Bom, vou apresentar rapidamente a Clara, que muitos de vocês obviamente conhecem, e que obteve um doutoramento internacional na Universidade de Granada 2012, certo? É isso? Pronto. E que depois foi pós-doutorada na Universidade de Évora, no Cideus, e que agora está praticamente contratada como investigadora do Goethe-Universität de Frankfurt am Main. E, de facto, confidenciou-me que estão ali os dois blocos, porque, de facto, está em transição. Portanto, está com um pé num e com um pé no outro, não é? Portanto, e, na verdade, é justo que tenha referência a isso. Bom, a Clara, de uma forma geral, tem trabalhado três grandes áreas: a paisagem medieval, as minorias religiosas e também a história das ordens militares. E hoje o que ela vai apresentar é justamente, de facto, não é, uma interligação entre dois desses temas, numa comunicação intitulada Muçulmanos e as Ordens Militares. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação e também muito obrigada aos organizadores deste seminário pelo invito. Estou muito contenta de estar aqui a apresentar o meu projeto. Eu peço desculpas, a apresentação vou fazer em espanhol, sobretudo porque se tento fazer em português, vamos falar ainda mais devagar e não vamos terminar nunca. Tentarei falar devagar e se alguém não perceber alguma coisa, por favor, perguntem-me eu aclaro, ok? Como está diciendo, estoy encantada aquí de estar presentando mi proyecto de investigación que comencé desde el año pasado en Cideus, cuando recibí una bolsa postdoctoral de la FST y que ahora voy a continuar en la Universidad de Frankfurt am Main. Este proyecto gira en torno a las órdenes militares, que es un tema que ya venía tratando desde mi tesis doctoral en la península ibérica durante la Edad Media, y más concretamente lo que estudio en mi proyecto son las relaciones que estas órdenes militares establecieron con los musulmanes fuera del contexto estrictamente bélico, esto es, fuera de la guerra, fuera de las batallas. Este es un tema que, aunque es conocido desde hace tiempo y algunos autores han apuntado sobre algunos aspectos relevantes sobre el mismo, siempre ha quedado en la periferia de la producción historiográfica y ha sido considerado más que nada como algo anecdótico, que no tenía una gran relevancia dentro del funcionamiento de estas instituciones. Sin embargo, y como espero poder mostrarles en los próximos minutos, el panorama que se me está revelando conforme avance en mi investigación muestra cómo las órdenes militares y sus miembros entraron en contacto regularmente con musulmanes, bien porque estos musulmanes habitaban en las tierras que ellas administraban, bien porque los musulmanes trabajaban, bien de forma forzada, bien libremente, para estas instituciones.
Es muestra de ello que, aunque no aparecen en las fuentes con tanta frecuencia como cabría esperar, quizá por eso hasta ahora los estudiosos de órdenes han tendido a no darle la importancia que merece, la forma en la cual aparecen en las fuentes, la forma en la cual aparecen reflejados, muestra cómo estos musulmanes no son algo anecdótico o accesorio para las órdenes, sino que son una pieza clave dentro del funcionamiento de las mismas, tanto desde el punto de vista administrativo en ocasiones, como también económico, sobre todo. Así lo indicaría una protesta que fue presentada en el capítulo de la Orden de Calatrava, una de las órdenes castellanas, a los reyes de Castilla en 1511. En 1511 son apenas 10 años después del decreto de conversión forzada de los reyes católicos, por el cual todos los musulmanes del Reino de Castilla debían bautizarse y, bueno, o salir del reino. Este es curiosamente además uno de los primeros testimonios que encontré sobre musulmanes asociados a las órdenes y uno de los que motivaron a que siguiera este camino de investigación. Como podéis observar en la pantalla, en este capítulo, en esta reunión general de la orden, la mesa maestral, el clavero y los comendadores de Daimiel y Villarrubia de los Ojos protestaron ante el rey don Fernando, que en aquellos momentos era el administrador general de la orden, porque el decreto de conversión les había ocasionado muchos daños en sus esclavos y que también ese decreto de conversión había afectado el funcionamiento interno del convento central de la orden. El mismo hecho de que eleven esta queja, de que se proteste, así como los claros términos que usan ante el rey, que había sido el que había ordenado esa conversión y que además es el administrador de la orden en esos momentos, dejan intuir que el trabajo de los musulmanes era un componente importante en la economía de la orden. Esto no es una queja que se hace fuera de forma informal o en un contexto secundario, se hace en la reunión principal que lleva a cabo la orden. Así pues, si son tan importantes los musulmanes como para que realicen una queja tan seria, cabe preguntarse cómo llegaron a este punto. ¿Fue siempre así? ¿Tuvieron los musulmanes siempre la misma importancia? ¿No era esto percibido como una contradicción, dado que la identidad de las órdenes militares, como ustedes sabrán, gira en buena medida en torno a la expansión de la cristiandad, como ellos dicen, y la expulsión del enemigo de la fe, esto es, los musulmanes? ¿No sería visto esta presencia musulmana como algo reprensible? Estas son algunas de las preguntas que en su momento me suscitó este texto y que todavía estoy intentando contestar. Comprender estas relaciones entre musulmanes y órdenes militares debería llevar a una mejor percepción de cómo las órdenes militares se percibían a sí mismas y sus objetivos. Solo por esta razón ya el proyecto de investigación tiene su interés. Pero es que además el estudio de estos musulmanes en concreto cubre una serie de lagunas en la investigación hasta el momento en cuestiones de minorías religiosas, en concreto la presencia de mudéjares, de musulmanes libres bajo dominio cristiano, que constituye el estudio de comunidades rurales o de pequeñas ciudades y comunidades que están en territorios de señorío, no dependientes directamente del rey. Si alguno de ustedes trabaja el tema o está interesado sobre este aspecto, llama la atención que la mayor parte de los estudios en la península ibérica que se han llevado a cabo son sobre grandes ciudades, y claro, las grandes ciudades dependen normalmente de los monarcas, no están bajo jurisdicción señorial. Esto es en parte porque los musulmanes son mucho más visibles en esos contextos y se conservan muchas más fuentes, pero ha llevado una versión un tanto sesgada de la permanencia musulmana bajo dominio cristiano, que yo espero que con mi proyecto se pueda
por así decir, matizada, que se pueda mejorar en los perfiles de conocimiento. Asimismo, al tratar toda la península ibérica, lo cual, por otro lado, es una tarea un tanto ingente, inmensa, espero superar algunos de los problemas que proceden de la forma en la cual normalmente se estudian los musulmanes, que es dentro de un reino concreto, sin tener en cuenta qué está pasando en los que están cercanos. Las órdenes militares, como son instituciones que se presentan y que están presentes en distintos reinos al mismo tiempo, y que, al menos eso parece, tenían una estructura por encima de los límites del reino, permiten ver qué otros factores entraban en juego dentro de esta permanencia musulmana. Por estas razones, son las que me llevaron a comenzar este proyecto y son algunas de las que creo que le dan mayor importancia, que tiene potencial para aportar al conocimiento general de la Edad Media. En términos prácticos, lo que estoy haciendo, o el objetivo, el plan de trabajo, el objetivo, es hacer un análisis comparativo entre las distintas órdenes asentadas en los distintos reinos peninsulares, con unos límites cronológicos entre el siglo XII, momento de su implantación, hasta finales del siglo XV, principios del XVI, con los distintos decretos de conversión como punto final. Como pueden comprobar por este cuadro que he preparado, incluyo tanto las llamadas órdenes internacionales, aquellas que fueron fundadas en Tierra Santa, pero que también se asentaron en la península, como las hispánicas, las que fueron creadas dentro de la península ibérica y con el objetivo de la lucha contra el Islam dentro de la península. Dentro de todas estas, y este listado, debo decir que todavía me faltan algunas órdenes menores, pero que no contemplo en el análisis, he hecho una selección provisional de aquellas que están presentes en más de un reino, porque si no, no puedo hacer la comparación, y en algunos casos no se trata exactamente de la misma orden, pero sí de órdenes que tienen claros lazos de dependencia unas de otras. Tal es el caso de la Orden de Avís y Orden de Cristo aquí en Portugal, que formalmente dependían de la Orden de Calatrava, que era la Orden Madre. Son unas órdenes que siguen la regla de Cister, que funciona con un claro sistema de control interno respecto de casas madre respecto a otras fundaciones subsidiarias. Por eso considero que se puede hacer con ciertas precauciones una comparativa, aunque no sea estrictamente la misma orden. Santiago, tenemos presencia en Castilla, en la Corona de Aragón y en Portugal. Y el Temple, aunque tristemente tenemos menos fondos sobre ellos porque la orden fue suprimida a principios del siglo XIV, también se encuentra presente en todos los reinos, igual que la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén. A nivel geográfico, buena parte de las tierras que cubre mi estudio se encuentran en la mitad inferior de la península ibérica, en una franja que, bueno, salvo excepciones, pero Aragón está un poco más al norte, está entre el Valle del Tajo y el Valle del Guadalquivir. Se trata, desde el punto de vista geográfico, de una franja de terreno más o menos coherente, conquistadas con cronologías también similares, lo cual facilita poder hacer paralelismos, ver qué diferencias hay, ver qué contrastes existen entre unos reinos y otros. Estas tierras llegaron a manos de las órdenes de distintas formas. En buena parte son donaciones tras la conquista, directamente desde los reyes. Otras veces se incorporan como donaciones privadas, como compras, como intercambios. Y también en distintos momentos cronológicos, algunas son del siglo XIII, otras las adquieren en el XIV y incluso en el XV. Esta variedad de cómo llegan las órdenes a tener sus posesiones es también buena para mi análisis, porque
porque permite observar si el momento y las condiciones con las cuales pasaron a depender de las órdenes afectó el asentamiento de Mudéjares y su administración por parte de las órdenes. En cuanto a las fuentes, estoy realizando una revisión lo más sistemática posible de la documentación, principalmente porque las referencias a musulmanes se encuentran muy dispersas. No hay un fondo concreto en el cual aparezcan todos, tristemente para mí. Así pues, uso principalmente documentos procedentes de los archivos de las órdenes, bularias, son colecciones de documentos y de todas las rentas y posesiones de las órdenes, documentos de otras, generados por otras instituciones cuando interactuaba con las órdenes militares, también archivos locales, porque los musulmanes muy a menudo interaccionan más con los poderes locales que con el gran maestre que está en el convento central de la orden. También he encontrado que son muy útiles las crónicas generales y las crónicas de las órdenes, porque a veces muestran anécdotas y episodios en los cuales aparecen musulmanes. Y luego todo esto apoyado por legislación, por reglamentos internos de la orden, arqueología, análisis del paisaje, prácticamente todo aquello a lo cual puedo tener acceso. Temáticamente, ¿qué estoy haciendo con estos datos que estoy extrayendo? Bueno, aquí pueden ver que los puntos claves que ya he explicado son una revisión sistemática y una comparación entre distintos reinos y distintas órdenes, intentando ver qué influye más en cada momento, cómo se cuadran los distintos factores que entran en juego, no solo las órdenes en sí, sino también la actitud de la corona, como también o cualquier otra cosa que pueda influir en cómo se asientan los musulmanes y cómo se relacionan con sus señores. Temáticamente, hay dos líneas de investigación principales, de las cuales más adelante, espero tener tiempo, presentaré algunos de los hallazgos que he llevado a cabo. Por un lado, me interesan los musulmanes que vivían en las tierras de órdenes, que formaron allí comunidades permanentes, tanto urbanas como rurales, y que formaban parte del paisaje urbano de esas, del paisaje humano de esas tierras. Por otro lado, estoy analizando la presencia de musulmanes dentro de las estructuras de servicio de las órdenes. Esto es, los musulmanes que estaban directamente trabajando para el convento, para comendadores, para maestres, en distintas formas y con distintas, por así decirlo, distintos lazos de dependencia. En las comunidades, lo primero que quiero saber es dónde estaban, porque si no, no se puede avanzar, y luego intentar percibir qué características básicas tenían, qué tamaño tenían, si están ahí desde el principio, desde el momento de la conquista, o se generan más tarde, si son musulmanes libres o si son musulmanes que tienen algún tipo de obligación personal respecto al comendador, cómo se manifiesta, todo lo que es básico para entender, vamos, qué es lo que está ahí, quiénes están ahí asentados. Y por otro lado, con las comunidades, y en relación con eso, me interesa saber qué están haciendo las órdenes respecto a esas comunidades, qué estructuras crean o aprovechan para aprovecharse de esos de los beneficios que teóricamente tendrían que hubiera musulmanes ahí asentados. Así, por ejemplo, si ejercen algún tipo de presión sobre cómo y dónde pueden asentarse, si emiten algún tipo de normativas que afecten a la vida diaria de los musulmanes asentados en las tierras. Muy importante también, si recaudan impuestos de estos musulmanes, si les imponen algún tipo de obligación personal, cómo están reaccionando las órdenes o cómo están actuando respecto a esta realidad de los musulmanes asentados en sus territorios. Por otro lado,
con los sirvientes, pues ver dónde se encuentran, qué estatus tienen, qué están haciendo y también si hay algún tipo de reacción interna a la presencia de estos musulmanes que, como ya veremos, están a veces en puestos que uno no esperaría. Estas dos líneas no van totalmente separadas, sino que se alimentan una a la otra. Hay sirvientes que proceden de esas comunidades y, como ya veremos también, las comunidades se ven muchas ocasiones aumentadas por antiguos servidores, antiguos esclavos de las órdenes. Con lo cual, las dos líneas se van entrecruzando y entretejiendo para generar, al final, un panorama común. Lo que pasa es que para organizar el trabajo hay que ir dividiendo. Y ahora, en los próximos minutos, querría explicar un poco qué es lo que estoy encontrando, que yo creo que es lo más interesante para los que han venido aquí. Eso sí, antes de continuar, advertencia a navegantes, esto es un trabajo que estoy haciendo todavía, está en curso. Las conclusiones que voy a presentar e incluso algunas de las reflexiones están susceptibles de luego ser corregidas y aumentadas, modificadas, conforme sigan apareciendo nuevos datos. Así pues, vamos a la parte interesante. Bien, comunidades. En lo referente a los musulmanes que vivían en las tierras de las órdenes y que serían la mayoría numéricamente de los musulmanes que abarca mi estudio, ya puedo decir que prácticamente todas las órdenes militares tuvieron musulmanes viviendo en sus tierras en la península ibérica, en todos los reinos. La única excepción que he encontrado hasta el momento es precisamente aquí en Portugal, la Orden de Cristo, en la cual, a pesar de que heredó los bienes de la extinta Orden del Temple a principios del siglo XIV, de la cual sí tenemos constancia, aunque sea aislada de la presencia de musulmanes, la Orden de Cristo no parece, al menos yo por ahora, no he logrado encontrar un solo musulmán en las fuentes. Me encantaría poderlo encontrar en el futuro y sobre todo comprender por qué, mientras que en Avís y en Santiago sí están apareciendo con relativa frecuencia, en Cristo no aparece. Esta es una pregunta que, por desgracia, pues en el futuro capítulo igual podremos solucionarla. En las restantes órdenes albergaron musulmanes en sus tierras. Todavía no está clarificado la extensión del fenómeno ni sus orígenes, pero sí se pueden apuntar algunos datos de especial interés. Así, por ejemplo, y como pueden ver en este mapa, la localización de asentamientos musulmanes se asocia muchas veces con la presencia de centros de poder de las órdenes. Esto se percibe sobre todo para Castilla, pero también hasta cierto punto en Portugal y en Aragón. En Aragón, yo sospecho que va a haber una... Podré completar el mapa más adelante, pero debo decir que la revisión de datos está todavía mucho más retrasada. Pueden ver en este mapa cómo la Orden de Santiago tiene una aljama, tiene una morería, una comunidad de musulmanes importante al lado de su convento principal, que estaba en Inglés, en Castilla, igual que tenía comunidades de musulmanes aquí en Portugal, tanto en Alcázar de Sal como en Palmera. En lo que refiere a la Orden de Calatrava, en Castilla, hay aljamas musulmanas, tanto en Almagro, sede del maestre de la Orden desde el siglo XIV, como en Aldea del Rey, que es la población más cercana a Calatrava la Nueva. Y no está ni Calatrava la Nueva, porque no sé si alguno lo conoce, pero es un risco totalmente inaccesible con un convento en lo alto y no cabe nada más. O sea, la aldea del Rey está justo en la llanura al lado y es el centro más cercano. Alcántara, por su parte, tiene al lado de su convento de Alcántara también una morería importante, una de las más importantes. En Aragón, la Orden de Calatrava tenía también una morería, aunque esta es más pequeña, en Alcañiz, en la sede del maestrazgo en el Reino de Aragón.
Aunque la presencia musulmana más visible, por otro lado, se produce en ámbitos urbanos o semiurbanos, como aquellos en los cuales se encuentran los centros de poder de la orden, también había musulmanes asentados en áreas estrictamente rurales y dispersos por el territorio. Así parecen indicarlo, por ejemplo, particularidades en la organización del territorio, como por ejemplo en la Orden de Calatrava, la persistencia de un distrito de claro nombre de origen islámico, como es Moratalat, que estaba despoblado a finales del siglo XV y que por una serie de conflictos sobre el aprovechamiento de este territorio, sabemos que estaba poblado por musulmanes y que estaba poblado de manera dispersa, sin un centro claro, o sea, eran pequeños asentamientos dispersos por ese, por toda esta zona que estaba marcada como distrito de Moratalat. Este tipo de organización o de fosilización territorial de un término que en el siglo XV ya no tiene sentido que existiera, pero que aún así sigue permaneciendo y manteniendo nombre y una memoria, no es posible sin una continuidad de población. El hecho de que la mayor parte de los, las referencias a pobladores de este territorio fueran musulmanes llevan a pensar en una permanencia de población islámica en una zona que además, si se dan cuenta, este es el núcleo principal de las tierras de la Orden de Calatrava, se encuentra en un área periférica de los territorios de la Orden. Otra cosa interesante que he encontrado estudiando estas comunidades es cómo la presencia de musulmanes en ciertas poblaciones y en ciertos enclaves llega a constituir en algunas ocasiones la mayoría o la totalidad de la población. El caso más conocido de este fenómeno es quizá el de Hornachos, de la Orden de Santiago, que ya fue estudiado hace unos años por Jean-Pierre Monnerat, pero este no es un caso aislado. En la zona del Valle del Ebro tenemos ejemplos como Mirabet y Benissanet, que pertenecieron al Temple y luego posteriormente a los hospitalarios. En la zona de Murcia, la Orden de Santiago tenía una población también que era prácticamente exclusivamente de musulmanes. También la Orden de Calatrava en la zona de Murcia poseía una población, Abanilla, en la cual también la mayoría de la población en el siglo XV era musulmana, y de hecho las negociaciones se hacen con la aljama y moros de Abanilla, entre el maestre, sin mencionar en ningún momento a cristianos. Otros casos los tenemos en Ascor, Barroja, Neyre y Cataluña. O sea, no se trata de un solo caso que fuera una anomalía. Parece ser que, aunque quizá no fuera lo más común, sí ocurre con cierta frecuencia y debe ser tenido en cuenta. El origen de esta presencia musulmana no está claro en todos los casos. En algunos, como Moratalat, podemos intuir que se trata de una permanencia. Pero en otros casos simplemente no podemos saber si se trata de una inmigración posterior, que en algunos casos ha sido apoyada, si se trata del resultado de una manumisión de esclavos que se asientan cerca de sus antiguos señores. Pero en todo caso, este es un aspecto que convendría observar en cada caso, clarificando, para saber también qué peso tuvo la orden, si es que los musulmanes permanecen a pesar de no tener apoyo institucional de la orden, o porque tienen apoyo institucional de la orden, o si es la orden la que, como sabemos en algún caso, por ejemplo, en Navarra, la orden de los hospitalarios llama a musulmanes a poblar un asentamiento que era propiedad de la orden, y negocian cómo los musulmanes debían asentarse y pagar una serie de derechos. Así pues, no podemos dar una sola respuesta a de dónde vienen estos musulmanes y cómo llegan al momento en el cual aparecen de repente en nuestros documentos. El respaldo institucional que tuvieron estas comunidades es muy irregular, quizá debido a esa variedad de orígenes.
Por ejemplo, en este caso, ¿es la falta de interés de la orden o la falta de apoyo, de acción de la orden, lo que permitiría que los musulmanes de Moratalaz permanecieran hasta el siglo XV, momento en el cual tenemos constancia de que se desplazan a otros núcleos? Esto cuadraría, por ejemplo, con el hecho de que esta orden, la orden de Calatrava en Castilla, no parece que fomentara la creación de aljamas, o sea, de el reconocimiento institucional de las comunidades islámicas en sus tierras hasta la segunda mitad del siglo XV. No tenemos una constancia clara de que existieran aljamas, o sea, no solo comunidades de musulmanes, sino comunidades de musulmanes institucionalizadas, en las cuales se reconoce la estructura interna y son reconocidas también como interlocutoras con los poderes, no musulmanes individuales, sino como una entidad que actúa como tal. En otros casos, por ejemplo en el Valle del Ebro, la Orden del Temple y los Hospitalarios sí se percibe, como muestra el trabajo de Pascual Ortega, las órdenes sí reconocen las estructuras internas de estas comunidades, reconocen a sus jueces, al menos durante un tiempo, y sí parece que se produce una interacción más institucionalizada. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? Todavía no está del todo claro. Pero yo considero provisionalmente que quizá lo que haya que observar en este caso es si la diferencia es debida a la densidad y capacidad para organizarse en un primer momento de la población musulmana existente, la conquista, la forma de asentamiento. No es lo mismo tratar con una comunidad islámica que está concentrada en un solo núcleo que distintas familias que viven en 3 kilómetros cuadrados. Y también la forma en la cual las órdenes se hacen con estas tierras. No es lo mismo unas tierras que caen por conquista que otras en las cuales se negocia por pacto el paso a dominio cristiano. Estos musulmanes que encontramos asentados en el territorio, asumimos en su mayoría que aunque dependieran de las órdenes, serían jurídicamente libres. A esto le pongo comillas porque está poco claro en qué consistiría esta libertad. Sin embargo, en ocasiones se plantean dudas sobre este estatus y también sobre la relación que tendrían con sus señores más inmediatos, en este caso los comendadores. Por ejemplo, y esto los que estuvieron la semana pasada en Castelo de Vida ya habrán oído sobre ello, los musulmanes de Villarrubia de los Ojos, una población castellana de la Orden de Calatrava, se autodescriben como esclavos y cautivos de la Orden a finales del siglo XV. Están diciéndolo para excusarse de pagar impuestos, con lo cual hay que tomarlo con ciertas precauciones. Pero si se observa que la molería, el sitio donde estaban asentados, se encuentra justo al lado de la casa de la encomienda, se plantean ciertas dudas sobre, igual no eran esclavos y cautivos, pero igual sí existe algún grado de dependencia que no queda reflejado en las órdenes, en los documentos, pero que sí jugaría un papel importante en cómo interaccionaban con las órdenes y cómo podían vivir. Al mismo tiempo, estos mismos musulmanes, hay que decir también que tienen propiedades, que están interactuando dentro del concejo de Villarrubia de los Ojos, que desde el momento en el cual se bautizan, se vuelven nominalmente cristianos y por lo tanto pueden acceder a los cargos de gobierno, copan todos los cargos, buena parte de los cargos del concejo de Villarrubia. Con lo cual, bueno, igual no eran de todo libres, pero esto no significa que no tuvieran cierta iniciativa y al menos cierta capacidad para hacer presión y actuar. Esta relación entre las musulmanes y las encomiendas no se da solo en Villarrubia de los Ojos. También la Orden de Calatrava, la cercana a Daimiel, tiene una distribución parecida. La molería, la que se crea en el siglo XV, cuando se obliga a todos los musulmanes a vivir en un barrio apartado, se crea al lado de la casa de la encomienda. No sabemos muy bien dónde estaba antes,
pero sabemos que hubo un desplazamiento, y el desplazamiento no es estrictamente hacia la periferia o hacia afuera de la población, es al lado del centro de poder. En relación con este punto, yo creo que una de las preguntas pendientes que es más importante contestar es ver cómo se manifestaría esta dependencia de los musulmanes respecto a las órdenes militares y clarificar de qué formas concretas se beneficiaron estas órdenes de la presencia de musulmanes y sobre todo de qué mecanismos crearon. Porque en teórico y en general está muy bien decir que los musulmanes beneficiaban a las órdenes, pero luego hay que ver cómo, dónde, con qué medidas. Porque si no, no hay forma de emplear esa afirmación tan bonita y que cuadra también en todo porque no contiene nada. A este respecto, por ahora sabemos, por ejemplo, que las órdenes en Castilla y Aragón se apropiaron o les fueron cedidas parcelas de fiscalidad que en áreas de realengo habían correspondido a los monarcas, a la iglesia y en alguna ocasión también a los concejos. Pero este es el testimonio de los musulmanes de abrir los ojos diciendo que son esclavos y cautivos. Así pues, al menos por ejemplo en Castilla, las órdenes militares están percibiendo impuestos que teóricamente tendrían que ir al rey, como son las fechas, y luego a partir del siglo XV el servicio y el medio servicio, al menos parte de ello. Asimismo, aunque esto todavía está sin todo clarificar, hay algunos indicios que apuntan que las órdenes también recibirían el diezmo eclesiástico, que era recaudado de los musulmanes. O sea, los musulmanes estaban pagando un impuesto religioso que no es de su propia religión y que además se está dando a las órdenes militares. Y luego aparte estarían percibiendo todo tipo de cargas propias de la fiscalidad señorial, como es una parte de la producción, como son la herencia de impuestos heredados de tradición islámica, de la cual ellos sustituyen a los antiguos poderes, como son también cargas de trabajo, por ejemplo. Esas aparecen con bastante frecuencia. Visto cómo funcionan las órdenes o qué les es concedido, por ejemplo, en Castilla, sí podemos tener un poco más claro el cómo se están beneficiando las órdenes de la presencia de musulmanes. No necesitan ejercer una presión extra sobre esos musulmanes asentados en sus tierras. La cesión por parte de otros poderes cristianos los están poniendo en una situación de privilegio que permite que se beneficien más que cualquier otro señor de esta presencia musulmana sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Y estos beneficios extra que reciben por esta cooptación, por ejemplo, por esta apropiación de otros impuestos, permiten que no tengan que aumentar o que en algunos casos, como sabemos, reduzcan la presión fiscal de sus musulmanes. Esto tiene a su vez la consecuencia de que más musulmanes van a sus tierras, como ya veremos. La superposición, efectivamente, de distintos impuestos debidos a distintas autoridades facilitaron la exención fiscal de ciertos, al menos parcial, de algunos musulmanes asentados en tierras de órdenes militares. Aquí tenemos uno de los testimonios de cómo esto se daba en realidad. A finales del siglo XV, la aljama de Aldea del Rey, que es de la Orden de Calatrava, se queja ante el rey porque se están despoblando, porque dicen que los moros se fueron a vivir a Montiel y a la villa de Bolaños. Montiel pertenece a la Orden de Santiago, es el territorio que está pegado a la Orden de Calatrava, pero es otra jurisdicción distinta, y Bolaños es otra población de la Orden de Calatrava, diciendo ser francos exentos los vecinos de ellos. O sea, hay sitios, hay enclaves en tierras de órdenes militares en los cuales los musulmanes no están pagando impuestos o no están pagando todos los impuestos. Esto es una cuestión que es muy interesante porque lleva a pensar en qué estrategias están siguiendo las órdenes para administrar estos musulmanes. La existencia de condiciones más favorables y menos favorables según el enclave no se restringe solamente a la fiscalidad. También la forma en la que se regula el acceso
acceso a espacios públicos y de poder por parte de los musulmanes, parece ser muy irregular. Esto me lleva a pensar que el interés de las órdenes en hacer cumplir ciertas normativas generales de los reinos sería muy irregular. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo encontramos en cómo las órdenes llevan a cabo o cómo desarrollan las intenciones que desde el siglo XIII se expresó en el Cuarto Concilio Vaticano de separar las distintas comunidades religiosas y que estuvieran segregadas. Por ejemplo, a finales del siglo XV, la Orden de Santiago dio este mandamiento en una de sus visitas, ordenando que los moros y judíos de esta población, de Zamora-Parrella, no salieran a la calle los domingos o cuando pasara una procesión o cuando pasara un clérigo con la forma consagrada. Esto sería un ejemplo de cómo la Orden de Santiago está, por así decirlo, cumpliendo con lo que debería conforme al mandamiento papal y conforme a lo que también está claro eran las intenciones de los monarcas, tanto portugueses como castellanos. En contraste, la misma Orden de Santiago, pero en Castilla, a finales del siglo XV, da otro mandamiento, esta vez para la población de Uclés, que es donde estaba el convento general de la Orden, y en el cual dice, entre otras muchas cosas, que los musulmanes de esa villa están todavía llamando a la oración. Y curiosamente la están llamando a la oración no viva voz, sino con una trompeta, con un añafín. Está bien, están prohibiéndolo, en teoría están cumpliendo con la normativa. El problema es que la llamada a la oración se supone que debía estar prohibida desde al menos un siglo antes, desde el Concilio de Viena a mediados del siglo XIV. Y esta es la primera referencia, al menos tal y como está expresado, da la impresión de que antes no había habido ningún esfuerzo en silenciar la llamada a la oración de los musulmanes. En ese mismo mandamiento se prohíbe también o se ordena también que moros y judíos comiencen a llevar unos distintivos en sus ropas para ser diferenciados. Y la forma de nuevo en la cual está expresado el mandamiento no dice que se hubiera mandado a alguien y no se estuviera cumpliendo. No, no, se dice que es una gran vergüenza que no se haga. Lo cual lleva a pensar que el maestre, en la propia sede, en la propia población donde está el convento de la Orden, no tenía gran interés en coartar la libertad de movimientos o en, por así decirlo, ejercer control sobre cómo se presentaban musulmanes y judíos. También hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es muy relevante en este caso, que estas ordenanzas no se dan por iniciativa del maestre, se dan como respuesta a lo que están pidiendo el Concejo de Uclés. El Concejo de Uclés eleva una queja al maestre y entonces el maestre reacciona. Pero no es que el maestre estuviera preocupado por eso. Por supuesto, esto no es un panorama completo y coherente todavía, y todavía plantea, como creo que he mostrado, muchas dudas, pero poco a poco va tomando forma, y va tomando forma con unos perfiles muy interesantes, porque no responden en muchas ocasiones a lo que uno esperaría. También muchas preguntas y sorpresas plantea mi segunda línea de investigación, la de los servidores de la Orden, que intentaré rápido para que dé tiempo a acabar. Sobre los servidores de la Orden, los musulmanes como trabajadores para la Orden, podemos decir que los musulmanes están presentes trabajando para órdenes, bien como esclavos, bien, no se sabe muy bien, desde la propia fundación de las órdenes. Estas tuvieron muy claro cuál era el valor individual de los musulmanes. Como muestra muy bien, por ejemplo, este texto que os presento aquí, que
procede de la crónica de la, Orden de Calatrava, la parte de la crónica de Calatrava de Blas de Andrade, que es redactada en el siglo XVI y que cuenta un episodio en el cual hubo un ataque o un levantamiento, no está muy claro, de musulmanes en una zona de las posesiones de Calatrava y que el maestre lo que hizo fue asesinar a todos los que se habían sublevado y que se habían hecho fuertes en la fortaleza de Almodóvar del Campo. Lo interesante es lo que cuenta después de que dijera que los había matado, que es que los caballeros se enojaron porque el maestre los hizo degollar, diciendo que fuera mejor venderlos para gastos de guerra o rescatar con ellos tanto cristianos cativos. Esto quiere decir que desde el primer momento, estos finales del siglo, XII, los miembros de la orden militar tienen muy claro que los musulmanes tienen un cierto valor monetario. De hecho, este maestre es depuesto pocos años después y yo no descartaría que este episodio no tuviera un cierto peso en cómo se desarrolló la historia. Estos cautivos, si no eran redimidos por cristianos, no eran redimidos a cambio de dinero por sus familiares o por otros musulmanes, pasaban a formar parte de los, del grupo de esclavos, de trabajadores forzados que pertenecerían a esta orden. Estos esclavos, yo sospecho que serían la mayor parte de los trabajadores que aparecen en que aparecen asociados a las órdenes cuando aparecen de forma individual, aunque ya veremos no exclusivamente. Estarían asociados tanto a los conventos centrales como a casas y también pueden estar asociados a la institución o a personajes dentro de la institución, o sea, podía haber esclavos y servidores del maestre y podía haber esclavos y servidores del convento. Ambas posibilidades son ciertas. Esta existencia de musulmanes como posesión, susceptibles de ser comprados y vendidos y destinados a producir beneficios por medio de su trabajo, estaba muy normalizada. Por ejemplo, la Orden de Santiago llegó a instituir hospitales en las zonas de frontera para especializados en el intercambio de cautivos. Y en esos hospitales los cautivos que no eran redimidos pasaban a ser esclavos y aparecen trabajando para la orden. En la forma en la cual aparecen estos musulmanes esclavos es en su mayor parte en inventarios de propiedades y aparecen de la forma que pueden ver aquí, entre otras posesiones, una cabra, unos sacos, un saterio como objetos. Estos musulmanes esclavos ligados a las órdenes militares, podrían ser eventualmente manumitidos, y, o sea, libertados. Y sospechamos, no solo yo, sino también otros investigadores, que una vez liberados en muchas ocasiones permanecerían sobre el territorio y se unirían a esas comunidades asentadas sobre el territorio. Y serían uno de los factores por los cuales, cerca de centros de poder de la orden, tenemos comunidades musulmanes significativas. Sin embargo, no todos los servidores musulmanes de las órdenes eran esclavos o libres de, carentes de todo poder. Y querría terminar mi presentación presentando dos ejemplos de esta excepción a lo que uno pensaría que sería lo más normal. El primer ejemplo lo encontramos en el siglo XIV, asociado a la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla. En 1308, los vecinos del Alcázar de San Juan, una población castellana, elevaron una serie de quejas ante el maestre por ciertos abusos que había hecho Alí, el que sería, sospechamos, un administrador o un lugarteniente en una de las fortalezas de la orden. Este documento es muy particular y en él llama la atención cómo un personaje musulmán del cual no estamos seguros de si es un esclavo o no, porque no especifica, aunque yo sospecho que el uso de un posesivo, un nuestro moro, indicaría que sí, tiene suficiente autoridad como para
generar daños y perjuicios a toda una comunidad de cristianos. No solo eso, sino que además, aunque las quejas de los cristianos son escuchadas y se falla a favor de estas comunidades cristianas y se ordena que deje de hacer estos desmanes, el documento no hace ninguna referencia a que este musulmán debiera ser quitado del puesto o quitado su poder. Sinceramente, yo no sé muy bien cómo cuadrar esta confianza dada a un musulmán que está ejerciendo este tipo de presiones sobre los cristianos. Pero está claro que la orden debía de tener algún tipo de motivación detrás que ahora mismo no entendemos. Otro ejemplo que forma parte de las excepciones a la idea que más generalizada está de que los musulmanes que trabajan para las órdenes son siempre esclavos y no tienen poder, no tienen autoridad, la tenemos en el final del siglo XV asociada a la Orden de Calatrava. En Plasencia había un musulmán llamado Zulema o Zalama Provecho, que actuó como mayordomo del comendador de las casas de Plasencia, al menos entre 1497 y 1500. Es mayordomo bajo dos comendadores distintos, o sea, él dura más que los comendadores en ese cargo y sigue teniendo el cargo incluso después de que haya sido denunciado, porque llegado a finales del siglo XV estaba prohibido que los musulmanes fueran administradores de cristianos. Y entonces Zalama fue acusado por otro vecino de Plasencia, fue mandado a la cárcel, fueron tomados todos sus bienes y los reyes católicos dan más adelante una provisión en la cual se le ordena que sea liberado, que se le devuelvan sus bienes y de hecho sigue siendo mayordomo del comendador durante 3 años más. Y solo es retirado en el año 1500 porque la visita de la orden, la última noticia que tenemos de él, luego habría que ver si lo cumplen o no, pero los visitadores de la orden dicen que eso de que haya un musulmán como mayordomo, que aunque la casa está muy bien administrada, no corresponde a lo que debería ser y debería ser quitado del cargo. No sabemos si se hizo o no, pero bueno, es uno de los pocos ejemplos que tengo de miembros de la orden expresando un cierto descontento por la presencia de musulmanes trabajando dentro de órdenes militares. Así pues, aquí tenemos a un musulmán que está trabajando en un cargo de confianza para un comendador y además sabemos por otras fuentes que este Zalama Provecho no era un cualquiera. La familia Provecho es una de las familias más importantes de la Aljama de Plasencia. Zalama Provecho era un joyero y además creemos que fue durante un tiempo también un cargo importante de la Aljama. O sea, no es un cualquiera y él elige asociarse a la orden, a pesar de que luego le trae problema. Y el comendador no tiene a su vez ningún problema en tener como administrador a un musulmán. Y a todo esto están yendo contra las leyes del reino, que es por lo cual tenemos buena parte de las noticias. Pero es que no solo van las órdenes en ocasiones contra las órdenes del rey, las leyes del reino, y con esto ya termino, sino que, por ejemplo, en este caso, tenemos a otro musulmán, en este caso vecino de Uclés, que es recaudador de ciertas rentas del comendador mayor, cuando apenas 70 años antes las regulaciones de la Orden de Santiago, que luego son repetidas hasta finales del siglo XV, están diciendo que ni un musulmán y ningún judío estén como administradores ni recauden derechos. Con lo cual están ignorando no solo las leyes del reino, que uno podría decir, bueno, el señor que está lejos no hace falta hacerle tan caso, pero están ignorando sus propias normativas. Así pues, como podéis ver, estamos muy lejos de comprender totalmente cómo funcionaban las dinámicas y relaciones que se establecieron entre musulmanes y órdenes militares fuera del campo de batalla, en la vida diaria y a lo largo del tiempo. Pero no cabe duda de que estas relaciones
plantean muchas preguntas sobre el funcionamiento de las órdenes militares en la Edad Media peninsular y también sobre la organización y sobre las prioridades de estas comunidades musulmanas. Todavía estoy muy lejos de tener una visión completa, pero hay algunos patrones que están empezando a aflorar. Uno de ellos es cómo el pragmatismo, o sea, el hacer lo que genera mayor beneficio y menor esfuerzo, parece haber sido un factor fundamental en los comportamientos de las órdenes militares respecto a las poblaciones musulmanas. La utilidad de los musulmanes como fuente de renta, que ya se está empezando a ver cómo se manifestaba en lo concreto, y también como fuerza de trabajo, no podía ser ignorada por estas instituciones. Y de este modo parece haberse creado en sus miembros una clara diferenciación mental entre el musulmán enemigo, aquel contra el cual luchas, y aquel que vive en las propias tierras y que le sirven, que no es tan malo. Este pragmatismo no es un hecho exclusivo de las órdenes, sino que es un punto común que se encuentra en toda la sociedad medieval de la península ibérica. Reyes, nobles y obispos se beneficiaron de la presencia musulmana en los reinos cristianos, aunque cada uno de una forma particular y no todos favoreciendo a los musulmanes en la medida en las que ocasiones encontramos a las órdenes. Por último, quería terminar diciendo que aunque entre las órdenes parece que existen muchos puntos en común, cómo actúan en los distintos reinos, los factores específicos de cada reino parecen tener también un peso específico, un peso significativo. Más aún, parece que las condiciones particulares de la conquista de cada territorio y las características de las poblaciones musulmanas en cada caso y otras muchas variables, como por ejemplo la dificultad para la repoblación cristiana, la orientación económica de la orden en cada momento o los recursos disponibles en las distintas áreas, tuvieron un importante impacto en las condiciones de dominio de las órdenes sobre estas comunidades musulmanas. Es necesario, pues, ir más allá de las generalidades y tener en cuenta los detalles para poder comprender el peso que tuvo cada elemento en cada momento. Solo así podremos comprender mejor estas relaciones.